acá en Guatemala no se preservan las escenas del crimen. Y a veces levanta el cuerpo. Está en construcción. Aquí así hay. Estamos en una sociedad que de veras está mal. Estoy cansada de vivir en una sociedad en donde cualquiera ostenta un poder para hacernos daño. Lamentablemente la fiscalía de esta área tiene en su haber muchos casos en la impunidad. Entonces, sí va a haber que forzar bastante para que este caso no quede en la impunidad, sino que realmente se logre, digamos, agarrar a los responsables. Esta es la casita donde surgió la fundación, acá en este espacio. Este era la sala de la casa. Sufrí ya un atentado armado que no llegó a concretarse porque el piloto tuvo habilidad y pudo esquivar. A veces me señalan que soy descuidada, que me arriesgo mucho, pero porque vivir no es solo respirar. Vivir es poder uno desarrollarse plenamente como ser humano. Pero si eso se te limita, se te restringe, es como que se... Acá empezamos este acercamiento con la realidad de la violencia contra la mujer en 1999, cuando se da a conocer el caso de mi hija, de Claudia María. En aquel momento ella tenía 14 años y se da a conocer, bueno, que había sido víctima de violencia sexual por parte de mi padre. Mi hija ya no fue encontrada con vida, no, que fue encontrada muerta en unos, como en un bosque. La nena fue encontrada desnuda. Yo me quedé a cero, o sea, ahora que antes fue donde yo me agarré del apoyo de la fundación y sé, gracias a Dios se está haciendo justicia, pero es por gracias a ellas. Perfecto, su nombre me dijo Federico.
¿Algún número de teléfono? Es gente que siembra zozobra y intimidaciones constantes a gente del área. Y obviamente los testigos estaban muy, algunos de ellos muy temerosos por su integridad, no solo personal, sino también la de sus familias, que en determinado momento podría estar en riesgo. Se trata de las estructuras clandestinas que durante la guerra habían crecido dentro de cada institución de los puertos, de los aeropuertos, de las aduanas, del Ministerio Público, de la Policía, de los tribunales. Guatemala es un país que sale en 1996 de 36 años de guerra civil, que intenta reconstruir la convivencia democrática en paz, pero que hereda instituciones extremadamente débiles, de las que la gente no espera nada y en las que no confía. Les hemos pedido que cambien prácticamente todo. Para empezar, que se apruebe una ley que permita renovar la Corte Suprema y las Cortes de Apelación en condiciones de que lleguen los mejores, que lleguen magistrados honestos que sirvan a Guatemala y no los interesados de los partidos o de los despachos o de los grupos de presión. ¿Eso cuánto sería diario? Y yo tengo para que podamos hacer el depósito en una cuenta. Es parte del proceso terapéutico de recuperación. Algo que la gente se queda asombrada es que siempre estoy optimista. Y es que yo le apuesto mucho a que podemos cambiar esto. Yo, como digo, no paso a paso, sino que caso a caso estamos cambiando y vamos a cambiar esto. La justicia se nació así.